Yo pienso que todo artista siempre debe conservar ese niño interior que hay en él. Yo en mi obra he tratado de hacer eso, de conservar lo que es la fantasía, la inocencia, dentro de lo que cabe. A medida que he ido creciendo en mi arte, en mi trabajo artístico, también he ido creciendo en la manera de cómo, o buscando la forma de cómo mantener ese niño que hay en mí. Y yo creo que eso se ve reflejado en mis obras. Siempre también trato de acompañar esa obra con un escrito infantil. ¿Por qué me interesa tanto todo lo infantil, todo lo que es la fantasía, todo lo que es el mito, la leyenda? Porque yo pienso que si se comienza a trabajar desde eso, desde los niños, conservamos todo ese sentido de pertenencia que debe tener toda región. El arte para mí es libertad, o sea, es libertad de viajar por mundos, de viajar. Aquí precisamente, no sé si me la pasas ahí, yo creo que esta es como que la mejor definición que podemos tener, es viajar por medio de la ilustración, que podemos visitar diferentes espacios, diferentes países, sin levantarnos de una mesa de dibujo, y después llevar toda esa experiencia, todos esos sueños que hiciste en tu obra y expresárselos y compartirlos con las demás personas, que es lo más importante, y hacer los niños y ayudarlos, ¿no?, a tener ilusiones en la vida.